Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. Gozamos la fortuna de contar con una de las últimas divas del cine de oro mexicano, Silvia Pinal, 92. Sin embargo, en los últimos años ha experimentado diferentes problemas de salud que la ponen en riesgo. Uno de ellos es la pérdida de la memoria, que se ha agudizado y es cada vez más difícil para su familia, según contó a TV Notas una amiga de la actriz. Es una bendición tenerla. La adoramos. Es una gran mujer, amorosa, bella y simpática. Una gran estrella. Lo único que sí nos está pesando es que la memoria ya la tiene más afectada. Recientemente la han visitado amigas con las que tiene muchos años de conocerse y algunas ya no las ha reconocido. Ya había tenido periodos de lagunas mentales por su edad. Pero se han acentuado y eso es muy triste para todos nosotros. Hemos llorado por esta situación. Cada vez reconoce a menos gente, imagínate cuando eso le pase con sus propios hijos. ¿Qué dicen Alejandra, Luis Enrique Guzmán y Silvia Pasquel? Están afligidos. Entienden que es el proceso de la vida y tratan de disfrutar a su mamá lo más que se pueda. Por sus trabajos no tienen mucho tiempo y delegan todo en la asistente de Silvia, Efigenia. También en el nuevo amigo de ella, el productor Iván Coche Cruz. Le preguntamos a nuestra fuente sobre el video que publicó hace 3 semanas el periodista Ernesto Buitrón, en el que a Silvia se le veía muy contenta en una comida con unos amigos, y nos dijo, nos dio mucho gusto ver que ese día la sacaran a pasear. Esa fue una de las veces que Silvia estaba más lúcida porque no todos los días está así. Hay días que está muy consciente y es cuando aprovechan para sacarla a distraerse o para dar entrevistas. También están esos días que ocurre lo que te digo, que no ubica a las personas y está muy desorientada. La amiga de Silvia precisó, ese día no permitieron que diera entrevistas, justamente para no exponer el problema que tiene. Pero se veía muy guapa. Yo, que trato con ella constantemente, te puedo decir que es un roble. Se le ve fuerte. Lucha contra la pérdida de sus recuerdos, que cada vez es mayor. Sé que Silvia no se deja vencer. Ojalá tengamos a nuestra gran diva y amiga por mucho rato, finalizó. Silvia Pinal recibe homenaje en los estudios Churubusco. Este 29 de agosto la primera actriz reapareció en público en silla de ruedas al recibir un homenaje en los estudios Churubusco en donde, por cierto, filmó 33 de las 112 películas que forman parte de su trayectoria. Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, hijas de doña Silvia, la acompañaron, así como su nieta, Stephanie Salas, y juntas dieron un recorrido por las instalaciones de los estudios. Silvia Pinal inauguró camerinos del emblemático lugar. Por el edificio de 2 niveles hay 12 camerinos con nombres de actrices también destacadas como María Félix, Dolores del Río y más. El edificio es un homenaje a la actriz Silvia Pinal que por su trayectoria en el mundo del entretenimiento en México ha destacado como una de las máximas protagonistas del cine en nuestro país y el mundo, se informó en un comunicado. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.